Horacio Araujo, ¿cómo surge esta genial idea de darles esta bienvenida que nos ha llenado de emoción? Esto nosotros, bueno, yo siempre estuve a disposición de los, me considero un malvinero más. Mi viejo fue militar, yo soy hijo de militar. En el año 82 yo tenía 10 años, mi papá fue afectado a la guerra, pero no llegó al archipiélago, no llegó a las islas. Permanentemente latió el corazón malvinero siempre en mi casa. Y bueno, me puse siempre a disposición con Coqui Flores. Y el año pasado me sumé a la iniciativa de muchachos de Itatí, Corrientes, Juan Ramón Alcaraz, que es comisario de la Policía de Santa Cruz. Recibimos el año pasado a los combatientes y se le pudo dar la despedida a Malvinas. Este año decidimos hacerle la bienvenida, le hacemos un agasajo con un asado que hacemos, juntamos entre todos, todo fondo genuino de la gente nomás. Y surgió la posibilidad de traer a la banda del regimiento de Infantería 24, que nos siente Río Gallegos. Nosotros somos 21 combatientes de la provincia de Corrientes y tenemos 4 hermanos de Buenos Aires y otros más también que vinieron. Quiero agradecer a Keiko y a todos los que se movieron para que tengamos esta gran recibimiento acá en Río Gallegos. Gracias a todos ustedes, fuerte abrazo. Corrientes, ya siempre se dice, cuando hacia Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar. Acá tenemos un gran valeroso correntino que lo demostraron en el 82. No ganamos la guerra, pero tampoco le dimos una falsa batalla. Nuestra batalla contra ellos fue bastante fuerte, así que muchas gracias y un aplauso. Y ahora el himno para nosotros. Para nosotros es un honor estar acá y poder compartir y darles algo un poco de música y que ellos se sientan parte de nuestra Argentina, de estas Malvinas, que siguen siendo, serán y van a ser siempre argentinas. Consideramos, o yo considero mi persona, que Malvinas es una causa que nos ennoblece a los argentinos, que nos debe juntar, que nos debe unir, no nos debe generar ni una falsa expectativa que la de no ser argentino. Los muchachos que fueron, que vuelven 42 años después, los correntinos y la gente que tiene la posibilidad, nos han demostrado en su gesta de Malvinas del 82 que ellos no fueron a pelear por su vida. Ellos fueron a pelear por muchas cosas más que no tenían que ver con su forma individual de pensar. Ellos fueron allá a ofrecer su corazón y su cuerpo y todo lo que tenían con 17, 18, 20, los que fueron, los cuadros de veteranos, los conscriptos, nos dejaron un mensaje para la posteridad, que es la de que tenemos que ser unidos en ese criterio de malvinizar permanentemente significa unirnos como país. Y Malvinas es una causa noble, vuelvo a repetir, ante tanta grieta de diferencias politiqueras, de religión y de tantas cosas que nos pasan en este país, Malvinas es un buen lugar de rescoldo para juntarnos los argentinos y creer que debemos estar unidos para salir adelante, sea quien sea que nos lidere en el Estado. Nosotros tenemos que creer en Malvinas como un pensamiento de unidad.